Juan Carlos Higuero participó el pasado fin de semana en venta de baños, confirmando su buen momento de forma en el campo a través, al finalizar sexto en la prueba palentina. Una carrera marcada por las bajas temperaturas, ya que en la prueba absoluta los termómetros marcaban 9 grados bajo cero. A pesar de no ser su especialidad, Higuero se quedó con la élite nacional del campo a través, en una carrera que ganó el leonés Sergio Sánchez. Sí, yo creo que para. Para mis condiciones físicas está muy bien porque el cross no es mi especialidad y bueno, y pienso que, que es un puesto bastante digno, ¿no? Es el mejor que he hecho en la historia eh, y creo que, que voy por buen camino, ¿no? De cara luego a la pista. Todo este tipo de competiciones de campo a través me vienen muy bien para coger una buena base de cara, ya digo, al Mundial de marzo. Parecía un campeonato de España anticipado de campo a través, ¿no? Fui el tercer español y creo que... Que eso es, para mí es un buen bagaje y un buen peregrino de cara, ya digo, a, a la pista, que es donde realmente tengo que luchar y hacerlo bien allí. Y esto pues como preparación me viene bien, pero bueno, yo, yo soy un atleta un poco impulsivo y aunque no sea mi prueba, pues siempre me gusta hacerlo lo mejor posible y más cuando es cerca de Aranda, ¿no? como es el caso de venta de baños. La agenda de pruebas del atleta arandino continúa el próximo fin de semana, con su participación en la San Silvestre de Lloret de Mar. Una prueba en la que Higuero parte como favorito al triunfo y en la que se medirá a Reyes Estevez. Sí, bueno, ahí ya es una prueba que se, eh, se acondiciona mucho más a mis características eh, porque son, eh, son 5.200 metros, eh, relativamente poco ¿no? para, la, para la altura de temporada que estamos y, y esperemos hacerlo bien. Hay rivales de entidad, eh, están todos los catalanes, eh, correrá también algún africano. O Será una carrera muy parecida a la del otro día de Granollers pero con menos kilometraje, que eso me beneficia un poquito más a mí. Aunque ya digo que, que hay tres o cuatro alternativas muy buenas de atletas catalanes también que, que pueden ponerlo muy difícil. Juan Carlos Hierro también estará presente en la San Silvestre Arandina, aunque no lo hará como participante, sino como animador de la prueba. Yo, eh, como comprendéis todos, no puedo correr la, esta competición porque esta es una competición más una fiesta ¿no? del deporte. Eh, la gente va disfrazada, la gente va pues se comenzó a decir a petarder un poquito allí, ¿no? Y, y eso está muy bien, que acabe la gente con, haciendo deporte, pues es, hay gente que se lo toma muy en serio, eh. ya estoy viendo por aquí, por Aranda, por distintos eh, zonas comunes de deporte, pues eh, cómo van esa esa Silvestre, ¿no? Cosa, o sea, es una cosa que, que, pues que es de agradecer, porque eh, que la gente pues haga deporte y que despida el año. Haciendo un atletismo, pues para mí es un orgullo que me siento identificado con esa gente también y yo estaré allí animando.